Vamos a ver cómo me va metiéndome por primera vez en mar chileno. Ni muerta me meto yo a lavar. Serpentina, champaña, fuegos artificiales, luces de todo. ¡Feliz año! ¡20 minutos de fuegos artificiales en Viña del Mar, Chile, caballero! ¡Qué bueno estuvo esto! Hola, mis terqueadores. Hoy es el último día del año y quiero celebrarlo, quiero esperar el año nuevo de una forma diferente, que nunca lo había hecho estando en Cuba, y es en la playa. Sí, vamos por la playa ahora mismo. Miren cómo vinimos el carro con nuestros amigos, con la familia, y logramos obtener puesto para parquear, para estacionar el carro, porque eso es algo bien difícil. Me cuentan que desde el día anterior las personas vienen aquí a los lugares por la playa y parquean sus carros para tener puesto. Así que vamos a ver si logramos. Más 50 millones de vistas, ¿viste? Yo soy famoso. Like este video para que aparezca más seguido. Estamos aquí en Petrobras, estacionamiento de gasolina. Aquí vamos a dejarlo hasta después de la medianoche, así que vamos a ver qué tal. Tremendo patrullón, vamos para allá. Mira, encargado de las cositas que vamos a llevar para la playa. ¿Dónde está la cebra? Buscando la cebra. Estas son cosas nuevas en nuestras vidas. El buscar la cebra siempre para cruzar la calle. Porque en Cuba no hay tantos pasos de cebra, ni se respetan así. ¿Y qué movimiento de gente hay? ¡Mira qué vistón! Oh. Esto es un reloj solar en forma de gaviota. ¿Esto era una gaviota? Un reloj solar, pero como yo veo gaviotas donde quiera acá en Viña del Mar, para mí era la mitad de una gaviota. Pero no, solo un reloj solar. Está súper lindo. Miren. Bueno, espacio hay. Sí, ahora vamos a poner la sombrilla aquí, las cosas. Creo que aquí podemos plantar la bandera. Sí, a plantar la bandera de Cuba, Venezuela y Chile. Vamos a armar el campamento ya. Mi mamá ya está posicionada. Mamá, ¿qué te parece esa silla? Se la compré a mi mamá especialmente para hoy, ¿eh? Está divina. Porque en Chile las posibilidades son infinitas. Estábamos ayer en el Líder, en el supermercado, cuando veo la silla. Y dije, ahí podemos comprarlo para mi mamá en 8.990 pesos. En Cuba eso hubiera sido imposible, hubiera costado muchísimo. Y además no hubiera sido tan fácil de encontrar. Así que ahora a gozar la silla. Y por supuesto que me voy a untar bloqueador solar antes que cualquier cosa. Sin espejo y sin nada. No sé ni cómo está quedando esto. Yo de usar una base de cara mala en Cuba, porque en Cuba uno se compra lo que aparece, no lo que se adecue a la piel, ¿no? Unido al sol en Cuba, pues me salieron unas manchas que se me han ido quitando, pero es que tengo mucho cuidado con el protector solar. O sea, tengo mucho cuidado con el sol y me unto protector. Para el cuerpo tenemos otro tipo. Vamos a untarnos esta. ¡Que viva el protector solar! Esto en Cuba, fíjense que el primer protector solar que yo tuve fue uno que estaba vencido de 2 años, o sea, vencido ya hacía 2 años atrás, porque lo busqué en el mercado negro en Cuba, porque las tiendas no te venden esto. Y cuando lo venden como que es carísimo, no hay, en fin. Y tuve que comprarlo con 2 años de vencido y así mismo usarlo, así que para mí el tener protector solar en Chile es una bendición. ¡Que viva Chile! Llego mi pelo. Así. Seguimos con el protector solar. Mira cómo yo estoy decidiendo grabar. Si grabo así, puede que ahora mismo tú no me estés escuchando nada porque el aire. Ya está, me mojó el agua. Bueno, y si grabo así, miren, soy Medusa. Medusa. Es increíble el frío que hace cuando estoy en la sombra, en la sombrilla. Y cuando salgo, el sol en la cara me lo siento fuerte, pero o sea, ahora mismo yo no tengo calor. Es que en Cuba, ahora mismo, si estuviéramos en la playa, nos estuviéramos bañando, estuviéramos allá. Sí, porque el agua es calentica, pero aquí el agua está fría, 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 fría. Sabía que venía tan fuerte.
Ay, Dios mío. Yo no sé ni cómo te estoy grabando. Esto yo solo lo hago por ti, mi tarqueador, porque yo me estoy mojando. Estoy mojando la cámara. Mira, ahora mismo se mojó el lente. Esto no puede ser bueno para la cámara. Ay, yo espero que me estés viendo bien. Dios mío, ¿qué es esto? Yo estoy como que... ¿Qué está pasando? Nuestro objetivo es ver los fuegos artificiales a las 12 de la noche. Son fuegos artificiales épicos los que tiran acá en la quinta región. Estamos específicamente en Viña del Mar. ¿Cómo se llama esta playa? Estamos averiguando el nombre de la playa. Sabemos que estamos en Viña del Mar, pero el nombre de la playa no lo sabemos. ¿Playa Blanca? ¿Playa Blanca? Playa Blanca. Ah, ya, ya, ya sabemos. Playa Blanca. Mira, por ahí tenemos asiento con la bandera de Puerto Rico, papi, para el mundo. Puerto Rico, ¿quién me está viendo ahora mismo a Puerto Rico? Me encanta cómo hablan con sabrosura. Yo te digo algo, Lisandra. Ay, aquí no hace tanto aire por tu vida. Yo para la otra quiero armarme mejor. Sí, sí. O sea, estábamos muy mal de sombrilla, sí. De quitasol. Estamos muy mal, necesitamos más sombra, necesitamos más toalla. Imagínense que la única toalla que yo tengo es la que traje de Iquique, que me la regaló un amigo cubano, que es con la que nos secamos el cuerpo. O sea, que cuando lleguemos a la casa no sé con qué nos vamos a secar el cuerpo, con ropa. Oh, no sabía eso. Sí. Asombroso que toda la playa está llena, hasta por ahí para allá, pero no de ahora. Las personas madrugaron para alcanzar puestos. Sobre todo, lo de venir temprano también, no solo por los puestos de la playa, sino también para estacionar el carro. Es bien difícil. Y mira, mira tú que me estás viendo, qué ambiente más bonito, que por un lado, los edificios hermosos de Viña del Mar. Qué cosa más linda con las palmeras. Y por acá, el mar, que está precioso, con esta cantidad de personas, esta cantidad de sombrillitas. Taza de playa tengo, toda cubierta. Como tú sabes que yo soy de vejiga difícil, vine desde por acá hasta por allá, que es el baño, porque tú sabes que yo sin un baño no puedo vivir. De hecho, entré en pánico porque cuando llegué, el hombre dijo, no, una boleta, un comprobante de que usted consumió en la tienda de acá. Y yo no he consumido nada. Pero bueno, valía lo del parking, donde dejamos el carro por acá. 40 mil pesos chilenos por parquear el carro hasta después de las 12 de la noche, desde las 2 de la tarde hasta después de las 12 de la noche. Y también si compras en la tienda, vale ese ticket y Lala había comprado en la tienda. Así que pudimos pasar, porque si no tienes que comprar en la tienda, gastártela cada vez que quieras ir al baño. ¿Sabes lo que es eso? Entré en pánico y dije, no, si no hay baño, no puedo estar aquí. Pero ya, vejiga vacía, corazón contento. Vamos para la playita de nuevo. Mira, hasta allá tenemos que ir ahora, cruzar los semáforos, ir hasta allá. Y por supuesto que no podían faltar los buenos sanguchitos para estar aquí, para no tener hambre, porque ya tenemos hambre. Es las 3 de la tarde y desde el desayuno no hemos comido nada, unas papitas y ya. Así que miren, todo esto me lo voy a comer ahora, sí. Para que sepas que es verdad, me lo voy a comer. No, mentira, aquí se lo estoy guardando, el mío, el de Lisandra, el de Juanca, que están ahí armando la sombrilla que nos encontramos, por cierto, y le estamos recuperando. La mamá trajo aguja, trajo hilo, y ahora la están cosiendo ahí para poder recuperarla y tener más sombrita, porque solamente tenemos esta aquí. Ahora sí, a comer. Valeria. Ay, Dios mío, me voy a comer mis pelos. Yo estoy aquí asombrada, maravillada, sorprendida con todo lo que estoy viendo. O sea, estas posibilidades de uno traer la comida, de que el jamón, el queso sean cosas accesibles y poder armarte tu sandwichito aquí, de que hayan tumbonas, de que hayan sombrillas. Lo malo es que no me puedo bañar porque está muy frío el agua. No, si estamos en verano y miren cómo andan ahora, en pleno mediodía. Y salí a caminar así porque yo me estaba muriendo de frío bajo la sombrilla. Mira, para la otra yo quiero, Lisander, sombrillitas de esas, mira.
casitas de campaña de esas. Esas son las chulas, las yumas, las buenas, las bacanas. ¿Cuánto cuesta una casita de esas, así, para la playa? Porque eso es lo que yo quiero el año que viene. Estamos falta de sombra, pero sombra que resguarde del aire. Y vamos a esperar a las 12 de la noche que tiren los fuegos artificiales acá en Villa del Mar, que son épicos, épicos. Y nos estaban diciendo, no sé si será así, pero que los van a tirar por lo menos en este punto de ahí, de ese barco que ven ahí. Es la plataforma que yo te decía el otro día, que le decía, Lisandra, hay una plataforma. Yo decía, sea petróleo. Ah, mira que... Así que tenemos los fuegos artificiales, se quita, caballero. Estamos en primera fila. Pensé que ibas a estar por allá lejos. No, capaz nos caiga una arriba, no, mentira. Nos dijeron que aquí la seguridad para los fuegos artificiales es bien estricta para que no le caiga arriba a nadie. De hecho, hacen ensayos. El otro día hicieron ensayos que vimos de nuestra casa los fuegos. Según lo que hemos visto, los fuegos artificiales deben ser desde Valparaíso, que comienza en aquella esquina de allá, sigue por acá, por acá, por acá, todo eso Valparaíso, y por acá viene Viña del Mar. Y en aquella esquina de allá, en aquellas dunas de arena, en Concón deberían terminar los fuegos artificiales. Que los fuegos artificiales de Concón están en veremos, todavía sí. No los han confirmado, pero por lo menos Viña y Valparaíso sí van a tirar fuegos artificiales. Sí, porque están con todo esto de los derechos de los animales, porque los fuegos artificiales asustan mucho a los perritos, a los animales, entonces hay lugares en los que decían que iban a tirar los fuegos, otros no. También, ¿qué ustedes creen de eso? Así también hay niños autistas que les asustan estos sonidos tan fuertes, entonces por eso algunos lugares van a tirar, otros no. Pero lo cierto es que sí, son bien famosos, dicen que duran 25, 30 minutos. Sí, verdad que nos dijeron eso, es una tradición de casi 60 años los fuegos artificiales acá. Vienen turistas a verlo, sí, a pasar el fin de año acá para ver los fuegos artificiales. Fíjense si esto es grande. Yo estoy muy curiosa. A ver, a mí esos sonidos fuertes me alteran un poco. Cuando los cumpleaños explotan los globos, yo me pongo como que... Pero me encantaría ver los fuegos artificiales porque en Cuba ni por mucho. En Cuba tiran dos o tres fueguitos artificiales y si acaso. Si encendieron bien y si no, ya, chao. Entonces, tener la posibilidad de estar aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ay, gracias. Gracias, gracias. Bueno, por acá saludándonos una tarequeadora. Y bueno, mira lo que están haciendo aquí, mira. ¿Es saltar así ya o lleva otro nivel de dificultad? Porque yo podría hacer eso. Yo creo que es así ya, saltar y ya. Y espero que tú me estés escuchando bien porque estoy dándolo todo. Porque hace un aire que creo que mi micrófono es tan fuerte como para eso. Pero bueno, no te vayas, no te vayas a ir. Porque yo sé que a ti te gusta el chisme tanto como a mí. Y vamos a ver si los fuegos artificiales en Chile, en la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, son tan buenos como dicen. Porque yo la expectativa la tengo, mira, al 200%. Sí, sí. Todo el mundo aquí me ha creado muchísima expectativa. Te aconsejo regresarnos, descansar un rato, porque esto es largo. Sí. Es las 3:45 de la tarde. De aquí hasta las 12 de la noche, falta. Sí. Vamos. Adivina lo que voy a tomar ahora. Ponche crema venezolano. ¡Qué cosa más rica por tu vida! Producción, por favor, mira el colorcito de esto. Esto está sabroso, no te puedo explicar. En Cuba el equivalente sería la cremevie, le decimos así, cremevie, que es huevo con leche de la que aparezca y alcohol y azúcar. Pero esto es una sabrosura, miren qué espeso. Lleva flan, lleva leche condensada, alcohol por supuesto que hay que echarle. Ay, el huevo. Lo hizo, mira, ya culpable es Lala. Hecho por una ponche crema venezolano, hecho por una venezolana. Qué cosa más rica, caballero. Yo no soy muy yo no soy muy fan a la creme vie, a la cubana, la que le estaba diciendo, pero cuando probé esto, yo me enamoré. Yo dije, Lala, tienes que hacer para 31. Y parece que estás tomando alcohol. Con esto me curo facilito. Hace un momento colapsé, no sé, me dio un ataque de ansiedad, algo así.
porque me comencé a sentir tan mal de momento. O sea, estoy tan agradecida de estar aquí, estar con mi familia, estar con mis amigos, pero al mismo tiempo me comencé a sentir mal. No sé si es que no estoy acostumbrada al clima, pero me iba para la sombra y me daba muchísimo frío, muchísimo, muchísimo frío de querer ponerme un abrigo que traje con capucha y todo. Entonces tengo que estar en el sol porque es la única manera de calentarse con todo y eso. Me da frío que tengo que estar con este abrigo que no me he podido quitar. O sea, ni siquiera he podido enseñar casi un poquito la barriga porque hace frío, siento frío. Con todo y que hay sol, siento frío. Me he tenido que poner protector solar pues no sé cuántas veces ya, porque como ustedes saben me cuido mucho, porque si no me salen unas manchas terribles en la cara y al mismo tiempo me dan ganas, no sé, de arrancar para la playa y bañarme, pero siento el agua súper fría. Entonces este aire frío, no sé, no estoy acostumbrada todavía al clima, no sé si es la fecha también quizás, de aunque me siento bien aquí. No sé, el extrañar un poco para mi casa, porque a mí como mi familia en Cuba está junta, está usando su perrito, no sé en Cuba, y no sé en Cuba yo ahora mismo estuviera metida en el agua. Aparte que no, yo no soy tan de pasarme el día en la playa, yo soy más de venir un rato a la playa, de estar en más sombra, no con tanto sol. Entonces todo esto, no sé, me hizo colapsar, la verdad. No sé qué me pasó. Si les pasa esto, o sea, alguno de ustedes es recién emigrado y también les pasa que sé que todavía no están acostumbrados al clima, a todo lo nuevo, y me estoy controlando y de hecho me siento un poco mejor ahora, pero estoy con mi familia, con mis amigos y no quiero estropearles el día, no quiero ser yo la mala onda, ¿no? Entonces ellos han sido súper buenos conmigo, me han entendido, ¿no? Sí, en este punto yo creí que yo estaba mucho más fuerte, no sé, más acostumbrada a todo lo nuevo. Hasta sentía que extrañaba un poco menos. Pero me doy cuenta que sí, que se extraña, que aunque hemos tenido bastante ayuda, gracias a Dios todo nos ha ido bien, incluso con nuestra legalización, sí está siendo bastante difícil, sobre todo en fechas como esta. Así que espero que mejore ahora un poco y que todo siga bonito como está yendo hasta ahora. Ya les digo, estoy súper agradecida de todo lo lindo que está pasando, pero son cosas que uno siente en el momento que no puede controlar. Es las 7 de la noche y hace un frío. Ahora Lisander se va a hacer el valiente. Yo dije, no, Lisander, no, por favor, no lo hagas. Vamos a ver cómo me va metiéndome por primera vez en mar chileno. Vamos a ver, yo todavía no me animo. A mí todavía no me ha llegado a los pies. Ay, ay, ay. ¡Ay, qué fría! ¡Qué fría! Ya me dio los pies, qué fría. Y Lisandro se metió pelo y todo. ¿Está loco? ¡Hola! Bueno, ya fue, me mojé hasta el pantalón. Lisander, ¿qué tal la experiencia? No, pelo y todo. No estás loco, muchacho, qué fría. ¿Está muy fría? No, no está fría. El frío se te olvida con la entrada tía que me ha dado esa agua. Porque la sala está muy fuerte. Ay, Dios mío. Mira, me tiró contra el piso. Y cuando ya iba a salir, me aloco atrás. Completo. Tengo tierra en todos lados. Mira, si yo vemos el pantalón, mira. Si entré con el moño recogido y se me saltó. Se te soltó, es verdad. Ay, no, ¿qué va? Es la cebatía. Sí, te viró al revés, yo vi cuando te viró al revés.
Ni muerta me meto yo a lavar. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Ahora sí me llené de agua completa. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Se me mojó este micrófono. Oye, pero qué locura. A ver, se me ha empañado hasta esto. Por un momento sentí miedo porque yo dije, ¿el agua me va a llevar? No. Mira, fue una ola así tan fuerte que yo que estaba ahí en la orilla, yo sentí que cuando iba para atrás me arrastraba. No, mira, pero mira, hace frío, pero no es lo más importante. Lo que recalcas una y otra vez es que el agua te miró al revés, o sí. Sea, te dio una batida de cárate. Tengo arena en todos lados, en todos lados del cuerpo tengo arena. ¿Tú estás viendo este sol? 7 de la noche. Aquí sí. Oscurece como a las 9 y tal. La verdad que me siento un poquito mejor porque... Pero creo que conversando ahí con la familia, con mis amigos, me di cuenta que todo esto me hace extrañar muchísimo Cuba. O sea, este mar me hace extrañar muchísimo. Y de forma inconsciente como que me da una nostalgia enorme. Y por eso entré, no sé, en ese ataque de pánico. Qué malestar más grande, pero ahora sí me siento un poquito mejor, bueno, con frío, más frío, porque me mojó el pantalón completo, pero sí me siento un poquito mejor y apoyada por mis amigos y mi familia. Eso me hizo sentir muy bien porque me hicieron reír, me aguantaron, me soportaron. Bueno, a Lisandro le gustó porque ahí sigue. Y él está esperando que la ola le dé una batida de nuevo. ¡Una buena, una buena! ¡Mira esa, mira esa, mira esa! No, ya yo, ¿qué va, qué va? Tengo frío, tengo frío. Ya tú sabes, yo con mi vejiga difícil, tenía que ir por segunda vez al baño y es las 8:30 de la noche. Miren qué sol que hace todavía, pero hay tremenda fila, miren toda esta fila es para el baño. Es que había otro baño por allá al que fuimos antes, pero lo cerraron por no sé qué problema, en fin, que ahora hay que hacer completica esta cola. 9:03 y ahora Lisander por allá. Se le ocurrió que quiere hacer pipi y ahí está en la cola. Y yo, por supuesto, ya llevo 33 minutos por acá y aún no paso. Ya casi. 9:10 de la noche y al fin paso. Fueron 40 minutos esperando y es un baño químico. Nunca había estado en un baño químico. No está nada limpio, pero me estoy haciendo pipi. Quédate ahí que ahora salgo. ¡Uy! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Pude hacer pipi! Mira eso, toda esa fila es el baño de mujer, esa de ahí. Y esta de acá es entonces la de los hombres. Ya no hago más pipi hasta que esté en la casa, después de las 12 de la noche, después los fuegos artificiales. 3 por Luca, Daniel, 3 por Luca. Y mira esto, es las 9:10, bueno, 9:15 casi, y todavía es de día. Hasta las 10 por ahí es que no oscurece completamente. Fíjate, si acá en Chile oscurece tardísimo con respecto a Cuba, que no sé, oscurece máximo 7 de la noche, 7 y tanto. Pero aquí, 10 de la noche es que va a oscurecer bien. Es increíble, es las 9:40 de la noche y Lisander todavía está por ahí. Mírenlo ahí, ese es Lisander, 9:40 de la noche y no ha pasado. Y la fila del baño solo crece. Porque solo hay 3 o 4 baños. Están tirando algunos fuegos, pero esos no son oficiales. Creo que esos son los clandestinos que no están permitidos porque... ¡Ay, no sé si vieron cómo suena! Pero esos no son los oficiales, porque los oficiales van a salir desde por acá. Así que... Bueno, aquí estamos, como siempre, yo en lo mío la cola al baño esperando a Lisander ahora. No por mí, ahora por Lisander. ¡Ay,
casi nos mojamos. Están escapando de la orilla las personas porque la marea sube y de momento las olas se hacen más fuertes y llega casi hasta acá donde estamos. Así que quién sabe, hasta tenemos que quitarnos de aquí luego. Diez y 30 de la noche y es increíble cómo se ha ido llenando. Mírenos a nosotros cómo estamos aquí esperando los fuegos artificiales, el año nuevo. Pero miren esto, qué cantidad de personas. Por un momento en la tarde pensamos como que esto se quedaría un poquito vacío porque las personas fueron parándose. Pero no, es que iban llegando. Miren ustedes. Y las luces, me encantan las luces, cómo se ven las luces. Miren, esos son los fuegos artificiales no oficiales, que les digo yo. Y las personas han ido comprando estos, no sé, rayos láser verdes. Mírenlo, desde allá. Alumbran hasta ahí, hasta el humo. Muchas personas comenzaron a llegar sobre las 8, 9 y ya con ropa más de noche, como que más de gala. Nosotros andamos de ropa de día para esperar aquí el año nuevo. Pero está lleno, tremendamente lleno. Aquí no cabe ni una hormiga. Estamos atentos porque solo falta media hora, 20 minutos para que comiencen los fuegos artificiales, para que ya sea pleno 2024. Es increíble como todos estamos esperando lo mismo. Somos muchísimas personas acá, paradas frente al mar, con una expectativa hacia los fuegos artificiales enorme. Qué sensación más nueva, más curiosa, ¿no? Que todos estemos esperando lo mismo. Están descorchando ya la champaña, los vinos espumosos. A nosotros se nos quedó en la casa, ¿cómo puede ser? Y las uvas también, las acabamos de llevar para el carro sin querer. En fin, ni uva ni champaña, pero ya lo tendremos en la casa. Ahora sí va a empezar. Y no hay un conteo regresivo, yo estoy esperando un conteo regresivo. Oye, no hay un conteo regresivo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Felicidades! ¡Love you! ¡Wow! Serpentina, champaña, fuegos artificiales, luces de todo. ¡Sí! ¡Me voy a defender! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, se fue! ¡Qué bonito! ¡Mira, vamos! ¡Qué bonito!
Mamá. Ay, era aquí feliz, esto está lindo, lindo. Llevamos por 10 minutos de fuegos artificiales. Vamos a ver cuánto dura. Oh, llegó el agua. Acabó aquí. Dios mío, la ola ha venido y nosotros, todo el mundo salió corriendo, casi nos caen arriba, ahora todos se nos vamos a la piscina con la cámara, todo. Mira para allá. A ver, vamos, vamos. ¿De aquí qué se puede? Vamos a pasar las cosas para aquí. Viene, 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 viene. Dios mío, yo me he puesto aquí. Mujer precavida vale por tres. Mira, enredé la cámara como en tres nylon. Menos mal no le pasa nada porque la mochila se mojó y míralo. Mira. Con adrenalina. ¡Feliz año! ¡Viva Chile! Aquí en el estacionamiento, en lo que esperamos en que se descongestione un poco las carreteras para poder salir, me voy a comer las uvas porque lo he prometido es deuda, así que vamos para allá. ¿Cómo es esto? Son 12 uvas, representan los 12 meses del año. Y por cada uva hay que pedir un deseo. Ustedes me dicen si en sus países lo hacen también así, si se pide los deseos. Vamos allá. Deseo para que yo parezca más en tu vida. Y en Cuba esto no se hace. A las 12 de la noche se abre una sidra, algo así. Pero esto de las uvas es totalmente nuevo de acá, de Chile, de varias partes del mundo, pero en Cuba no. Así que vamos allá. Otro más. Estoy pidiendo los deseos que se me... Yo deseo muchas cosas, pero aquí como que de momento tenía que haberlas escrito. Otro deseo. ¿Se pueden decir los deseos? ¿Qué ustedes desearían? La champaña sí no tiene solución porque la dejamos en la casa, así que la abriremos en la casa. Pero díganme ustedes, mis tarqueadores, ¿qué les pareció el día de hoy? A mí me encantó. La verdad que fue un sube y baja de emociones. Viví cosas que antes no había vivido. Extrañé personas, pero estuve con personas que para mí ya son familia, con mi familia. Y la verdad que fue un día muy bonito. Este súper espectáculo de los fuegos artificiales que superó mis expectativas porque me dijeron son 20, 25 minutos. Pero la verdad que estuvo épico, épico. Todo el que esté por aquí, por Chile, en fin de año, tiene que ver esos fuegos artificiales. De verdad que este día lo voy a recordar siempre. Gracias por apoyarme, por estar siempre conmigo. Feliz 2024, que este año sea de muchísimas bendiciones, que les traiga muchísimas cosas buenas, que todo lo que se han propuesto se logre, se dé, que sus sueños se cumplan mucho más allá de lo que ustedes creen. Y nos vemos en otro video, porque vienen muchas aventuras en este año nuevo. Chao.